Soy de las que opina que fatal, la verdad. E incluso unos vecinos y nosotros, bueno, los vecinos de un edificio nos movimos, pegamos carteles para recaudar firmas, porque no. Yo tengo tres hijos y ya se han matado aquí varias veces. Se han dejado las rodillas. Se han dejado las rodillas y se han dejado todo. Y por ejemplo, aquí en mi edificio vive un señor muy mayor que anda muy mal y arrastra los pies, y la señora, su mujer, se queja de que tierra, todo. O sea, no creo que sea una buena acera. Y no sé, verde, es una calle muy gris, porque he puesto cuatro árboles ahí, nada más. Entonces ya es una calle sin vida, y ahora por encima es como, quedo más lúgubre. No creo que la dejaran mejor, la verdad. Non sei, son dunha aldeíña, eu esto da areniña, pouca importancia lle dou. Entonces, bueno, hai un cambio, pero penso que podía quedar algo mellor. Son todos a criticar, algo haberá, non son eu solo. Sabes que houve reunións para que se modificara isto, e a cousa sigue igual. As aceras, ven o camión a lavar a vía pública por donde pasan os coches, moi bien, para que non se manchen as rodas. As aceras están, que dan asco. Nin pode barrer o barrendeiro porque non dá levantado máis que gravilla, a porquería queda atrás. Unha máquina con agua non veo a lavar as aceras. E os contenedores xa llo dixen por activa e por pasiva. Levo 30 anos aquí e non funciona un pedal, están todos ruídos. Eu teño que esperar que pase un viandante pola acera, que me levanto o portón para eu botar o saco da carnicería, dos restos que hai, bueno, da basura, que as dúas mans ao contenedor, senón cunha man non son capaz. Dixeronme que había uns novos pedidos, viñeron os de, levan o de limpieza, dixeronme que non había tal cousa, que iban vir a arreglar os muelles, a tensar os muelles, e ainda non viñeron hoxe. Levo 31 anos aquí pagando impuestos, axuda e servicios sobre o ayuntamiento, cero patatero, dúas cargas e descargas, pero nada máis, a grúa a sacar coches, a fastidiarnos, perdemos clientes por non ter donde parar un coche, porque a min a dous clientes xa mos cepillaron por 5 minutos. Esta calle está muerta, muerta en vida, porque non aumenta o comercio aquí máis.